del Club Deportivo en la Villa de Campos. Hola, José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José, háblame. Hoy hubo unos grandes eventos aquí de fútbol, ¿no? Sí, ha habido un torneo de peñas que han jugado la peña mallorquinista, la peña del Barça, la peña del Madrid y los veteranos del Campos. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Asistió, hubo asistencia de público? Estos eventos se te llenan el campo, ¿no, José? Sí, ha sido animado y bueno, ha habido un espectáculo bonito y nada, muy bien, ha ido muy bien. ¿Cómo se presenta esta temporada? ¿En equipos? ¿Cuántos equipos tenéis? ¿Con cuánta gente contáis? ¿Cómo estáis de servicio en gente? Bueno, este año hay muchos más equipos que el año pasado. Al final tendremos más de 12. Hay muchos equipos ahí de la escuela, los benjamines, prebenjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y dos grandes. Hay tres equipos de alevines, dos de benjamines, dos de benjamines y dos de juveniles también. Y luego el equipo de tercera, que no bajasteis, ¿no, José? El equipo de tercera, que mira, lo hemos reforzado un poquito y a ver si va mejor la cosa. ¿Cuál da más, llamemos, los rompederos de cabeza? ¿Los pequeños o los grandes? Bueno, todos, cuando le toca empezar a cada uno, todos dan igual de rompecabezas, pero bueno, el grande siempre es un poquito más complicado. Y me gusta verte aquí, además un presidente joven, con ideas nuevas, renovadoras. Estoy encantado de estar contigo, José. Muy bien, igual. Venga, gracias por la entrevista. Gracias. Hola a todos, Hola. Va para todas las redes sociales de internet, Estaréis mañana ya todos metidos, Pero por qué eso quiero que lo ves? Eso está en todas las redes sociales que hay en internet. Pasaos a ver eso. Sí. Es que no puede. Thank you.
Gracias.